La RAM 1500 TRX seguiría viva con dos cilindros menos. Un video espía muestra una unidad camuflada de lo que sería la actualización de esta pickup acompañada de un particular sonido. A fines de agosto, RAM confirmó que descontinuaría de su portafolio a la 1500 TRX, su pickup equipada con el motor Hemi V8 supercargado de 6.2 litros que le daba 702 caballos de potencia y un sonido igualmente llamativo, pero ahora todo parece indicar que esta camioneta seguiría viva, aunque con importantes cambios. En un video espía compartido por Road & Track, vemos lo que sería una unidad camuflada de la actualización de la RAM 1500 TRX, prevista para recibir el facelift que tendrá este modelo y que llegaría al mercado el próximo año. De apenas 34 segundos, el video no solo deja de ver su parte trasera y es solo cerca del final que vemos, oímos lo más importante de todo. Saliendo de una intersección, la RAM 1500 TRX 2025 acelera y de inmediato notamos la ausencia del sonador V8 supercargado, reemplazado por lo que sería un 6 cilindros turbo. Es decir, lo más probable es que esta pickup siga en el mercado, aunque ahora con el motor Hurricane bajo el capó. Presentado en marzo del año pasado, el motor Hurricane de Stellantis ya se parte de algunos Jeep y Ram, y todo apunta a que también sería la planta motriz de la 1500 TRX. Este motor es un 6 cilindros en línea, 3.0 litros y doble turbo que actualmente tiene su versión más potente en la Wagoneer, ofreciendo nada más y nada menos que 510 caballos. La gran pregunta, por supuesto, es cuánta potencia podrán exprimirle a este motor para la RAM 1500 TRX, que en todo caso tendrá un importante déficit frente a los 702 caballos del V8 actual. En todo caso, así sean los mismos 510 de la Wagoneer, y es más que los 450 caballos de la Ford F-150 Raptor con el motor V6. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fast.